En la prensa cuchoquecera propiamente dicha, y estamos acá en el dique de contención de Avenida se llama. Este dique fue construido en los primeros años de la concepción de esta presa para que las aguas que propiamente existen acá a través de un puquial principal, el Piña Jocha que le mencionaba, más agüitas que descienden de estas zonas aledañas a la presa, esas aguas teníamos que ver la forma, el proyecto tenía que ver la forma de que no ingresen a este lado izquierdo. Y en esos años a la ciudad de Ayacucho se le proveía de agua a través de este sistema, con las aguas antiguas, ¿no es cierto? Antes de que traigamos aguas desde Apacheta, Chojorro, Chicarazo. Entonces tranquilamente esta agua daba para el consumo poblacional de Ayacucho. Está acá, como usted ve, la compuerta, porque recién ha aparecido, porque está enterrada, estaba sumergida prácticamente en el agua. ¿De cuánto tiempo estamos viendo esta compuerta? De 16 años. Entonces, esto nosotros es una alternativa de la emergencia que le planteaba, ¿no es cierto? Si nosotros, en el caso que el agua de reserva que va a quedar a este lado, lo consumamos, en el supuesto, como decíamos antes, de que se nos presente el escenario sin lluvias, entonces nosotros tenemos este agua de acá. Este vaso. Este vaso de acá inicial, que está conectado acá a través de esta compuerta. El momento que nosotros necesitamos llevar agua de acá para allá, para trasladar a la cámara de compuestas que hemos visto en antes, lo vamos a hacer utilizando esto, pero esto es ya la última alternativa, diríamos así, ¿no es cierto? Pero se va a mantener de todas maneras. Claro, ahorita nosotros el agua que se está viendo por allá es porque todavía el canal de Demasías está despejando agua, ¿no es cierto? Está soltando agua. Pero va a haber un momento en que va a bajar un poco este nivel y ya no va a salir agua por ese costado como estamos viendo ahorita. De manera que ahorita estamos teniendo incremento de aguas hacia este lado izquierdo. Por eso es que nosotros tenemos todavía opción de darle agua para riego. ¿Me entienden, no es cierto? Sí, sí, sí. Esa es la posibilidad, lo que a veces mucha gente no lo entiende porque no está pues en el mismo sitio. Ya. Ahora, se ha hablado mucho de colmatación de la presa. Inclusive la Autoridad Nacional del Agua practicó hace unos meses acá en el mes de agosto una batimetría que iba a haber unos entre 1.5 a 1.8 millones de metros cúbicos de colmatación, cosa que no es real, porque ese arenal que se ve es una arena fina que de todos modos ingresa por la rápida, pero no es un material grueso. Nosotros hemos andado a hacer un estudio ya de esto. Acá lo tenemos, un estudio topográfico con calicatas, con todos los elementos. Acá en el verde se ve esa rápida que estoy mencionando al fondo. Y esto vendría a ser ese área como una especie de playita que está la arena depositada. En el cálculo ya que nosotros hemos hecho de este material depositado, en el cálculo que hemos hecho nosotros con el estudio topográfico, nos arroja más o menos 29.556 metros cúbicos, que llevándolo a millones de metros cúbicos sería 0.0296 millones de metros cúbicos. Eso en relación a los 80 millones que es la capacidad máxima de la presa, nos estaría representando porcentualmente el 0.00037%, o sea, no llega ni al 1%. Acá justamente por este canal es que está ingresando el agua que actualmente hemos visto que está saliendo por la compuerta, el agua para Ayacucho. Entonces nosotros estamos esperando, como le explicaba, que esto baje al nivel correspondiente que nos permita levantar esos sistemas de seguridad donde vamos a instalar las ataguías, que son una especie de compuertas volantes que nos van a cerrar para que nosotros podamos hacer todo el trabajo hacia abajo del túnel de descarga de fondo y hagamos el mantenimiento de la compuerta número 1. Como se ve, ahí tenemos el agua que está entrando normalmente, tenemos todavía una reserva a este lado y tenemos la otra
posibilidad de la otra reserva que hemos visto del dique de contención de avenidas. Nosotros en la presa de Choquecera actualmente estamos con un volumen, de acuerdo al volumen útil de la presa, de 1.828 millones de metros cúbicos. Pero esto porque, como todos también conocen, en el presente año, debido al fenómeno del Niño, la presa de Choquecera, que tiene una capacidad máxima de almacenamiento de 80 millones de metros cúbicos, solamente se logró almacenar 58 millones. Entonces nosotros, en los primeros meses del año, en reuniones que hemos sostenido con el Comité Multisectorial de Coordinación del Agua y el Riego, que preside el ALA Ayacucho, donde han estado presentes la JUDRA, SUNAS y una serie de organismos que tienen que ver con el agua, hemos acordado cómo nosotros, como operación y mantenimiento del sistema hidráulico Cachi del gobierno regional, nos comprometíamos en la dotación de acuerdo al requerimiento que nos tienen cada una de estas entidades. Nosotros, con los 58 millones, a pesar del fenómeno del Niño, hemos atendido este año. Si al próximo año no llegáramos a almacenar un volumen similar, entonces tendríamos sí problemas de abastecer al uso agrario. Entonces yo creo que ese tema sí tendrá que evaluarse de acuerdo al comportamiento que se ve estos días de las precipitaciones. Yo creo que en este momento no podríamos todavía adelantarnos. Ya, ingeniero, ¿en qué parte estamos ahorita? Ahorita nos encontramos en la caseta de válvulas del sistema electromecánico de la presa de Choquecera del sistema hidráulico Cachi. La válvula Howell-Bunge, ¿no? Que forma parte de esta caseta de válvulas. Y debajo de nosotros está la válvula mariposa. Estos dos elementos de este sistema han sido ya reparados por nosotros entre los meses de julio y agosto de este año 2016. Lo hemos encontrado con varios problemas, ¿no? Varios problemas de desgastes, de corrosión, que han estado de alguna manera afectando los elementos correspondientes. Se ha hecho también el mantenimiento del sistema óleo hidráulico, que es un sistema que se encarga de dar toda la parte de aceites y todo esto para el mantenimiento de estos equipos. Como les decía antes, esto se debía hacer cada 10 años, pero no se ha hecho, ya han transcurrido casi 15 años, y entonces nosotros teníamos que tomar esta decisión. Encontramos en la cámara de compuertas, donde existen dos compuertas tipo vagón. Una de las compuertas, la compuerta 2, hace poco ha sido retirado después de 15 años y se ha vuelto a reinstalar después de su mantenimiento correctivo. Lo que quedará pendiente es el mantenimiento de la compuerta 1. Para ello, este desembalse tiene que llegarse a la cota mínima para poder retirarlo. Esto debería haberse hecho a los 10 años, sin embargo, recién la gestión actual ha tomado la acertada decisión, con el apoyo de las altas autoridades del gobierno regional, de hacer este mantenimiento correctivo. También se va a hacer retirar algunas válvulas donde ya requieren su cambio, el aceite y otros. Este sistema está automatizado con el programa Elipse Scala. En su época, el año 2000, el Elipse Scala, este sistema era una de las poderosas herramientas en su momento. Sin embargo, con el transcurrir de los años, la tecnología que avanza, ya no estamos consiguiendo, no conseguimos los repuestos en el mercado nacional ni internacional. Me estoy refiriendo a las tarjetas analógicas. Estas tarjetas analógicas
Estas tarjetas analógicas ya están desfasadas con el tiempo. Modernizar este sistema para que volvamos a operar en mando remoto, quiere decir desde nuestra sala de control, como lo hemos estado haciendo hasta octubre de 2013. Entonces, ya modernizando, ya consiguiendo los repuestos, podemos nosotros operar en mando remoto, es decir, de la misma computadora. La ingeniería ha previsto que este se tenga tres formas de operación: mando remoto, mando local, de acá de los tableros y mando mecánico, en casos de emergencia. En esta presa hay una inversión de 60 millones de dólares. Solamente los antecesores, jefes de Openman, han visto canales, pero no han visto lo que es la parte del electrónico. Este sistema...